operador del globo aerostático que se incendió en la zona de Teotihuacán, ya se encuentra en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México. El imputado fue ingresado al penal la noche de este sábado, luego de ser dado de alta del hospital Adolfo López Mateos, en Toluca. Este domingo se llevó a cabo una audiencia en los juzgados del penal, donde un juez estatal declinó su competencia debido a que el delito que se le imputa al acusado es de fuero federal, ya que tiene que ver con aeronáutica civil, ocurrió en el aire y no se trata de un territorio local. Por lo pronto, el acusado mantendrá la medida cautelar por el delito que se le imputa. Será la noche de este lunes cuando se determine su situación legal por el delito de homicidio simple en agravio de dos personas y lesiones contra una menor de edad. Víctor Manuel N. fue detenido hace unos días en el Hospital General de Pachuca, Hidalgo, donde pretendía ingresar para recibir atención médica, ya que presentó quemaduras en diversas partes del cuerpo. Elementos de la Fiscalía Regional de Tecámac, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, lograron dar con su paradero y, tras identificarlo, arrestaron al sujeto. Al momento de su detención, el presunto responsable dijo a los policías que huyó porque no supo qué hacer, ya que no contaba con experiencia para atender una emergencia. Viridiana N. y José Edgar N., de 39 y 50 años respectivamente, perdieron la vida y su hija Regina N., de 13 años de edad, resultó lesionada, luego de que el globo aerostático donde viajaban se incendiara en la zona arqueológica de Teotihuacán. UNO TV.